Ahora comienza El Mundo al Instante. Las noticias que acontecen en los cinco continentes. En el aire ya, El Mundo al Instante. Familia, saludos, buenos días. Hoy es jueves 14 de marzo, mitad casi. Bien, un saludo a todos, buenos días a lo largo y ancho de toda América. Buenos días a Arisa Paula, que ya se suma, a Oscar Díaz Mireles. Gracias por acompañarnos tempranito en la mañana. Gracias a Octavio Frías, Jacqueline de Luna, Milenia Altagracia, Ruiz Vega, Teddy Nicauli. Gracias por acompañarnos. También a Alberto Guzmán. Muchas gracias, compañeros, por acompañarnos este jueves. Un día frío, nublado, pero sobre la marcha. Buenos días, David. Buenos días. Buenos días, Bolívar. Buenos días, República Dominicana. Buenos días a todo el Caribe y Centroamérica. Bienvenido el compañero Papi Guzmán a la República Dominicana. En el transcurso del programa daremos a conocer los titulares de lo que ocurre o de lo que acontece en Santo Domingo. Adelante, Bolívar. Bien, en lo que concierne al plano internacional, el presidente de Ecuador anunció su retiro de UNASUR por inactividad en los últimos 2 años. Despidieron a un doctor por publicar fotos de pacientes que cambiaron de sexo. Presidente de Bolivia afirmó en la ONU que la guerra contra las drogas ha fracasado. Madre española fue condenada a prisión por abofetear a su hijo. Continúan labores para rescatar a niños atrapados tras derrumbe de Nigeria. Gobierno y oposición de Nicaragua reanudan diálogo tras anuncio de liberación de presos. Tormentas y nieve obligan al cierre de carreteras en Colorado. Sentencian a 7 años de prisión a ex jefe de la campaña de Donald Trump. Enjuician a 14 militares acusados de violación sexual a campesinas en el Perú. En el plano de Venezuela, el principal cliente de Maduro en la India dejó de comprar petróleo a PDVSA. Estados Unidos designa sede en Bogotá para procesar visas de Venezuela. El metro de Caracas reanuda sus operaciones comerciales este 14 de marzo tras 6 días de 6 días sin servicio por apagón. Y la brutal descarga de Beatriz Becerra, CNN en español, por la forma en que se refieren a Nicolás Maduro. Las palabras con las que el padre Palmar criticó la neutralidad del Papa Francisco le metió a dos manos. En el plano de la prensa rusa en español, la principal noticia que ellos plantean hoy es: el mundo rechaza al Boeing 737 MAX. ¿Qué pasará ahora con el gigante aeronáutico? El Pentágono se prepara para probar sus misiles prohibidos tras salir del INF. Filtran que el Reino Unido recluta filósofos, psicólogos y teólogos para sus planes de guerra psicológica. La lucha submarina de Estados Unidos contra China por el control de la red global de Internet. Brasil, a 1 año del asesinato de Mariel Franco. ¿Qué se sabe? Esas son las noticias que trae la prensa rusa en español. En el plano local, denuncian caos en Corte de Inmigración de Manhattan por fallas de videos. Trump ordena suspender vuelos del Boeing 737 como el que se estrelló en Etiopía. Inquilinos se unen para luchar contra casero que se niega a renovar contratos. Extenderán por 3 años el control del alcalde sobre las escuelas de New York City. El premio mayor del Powerball se vuela hasta la increíble cifra de 495 millones. Y un muerto en Colorado mientras el ciclón bomba arrasa el centro de Estados Unidos. ¿Qué hay detrás del mayor déficit comercial de Estados Unidos en una década? Ese es el informe de este lado. A ver, David,
¿Qué tiene Dominicana hoy? Bueno, sí, aquí en Santo Domingo por más de 7 meses continúa sequía. En la República Dominicana, la ganadería en la línea noroeste está al borde del colapso. Baja del suministro de agua en la capital y en otras grandes ciudades del país, baja por más de un 60%. Bueno, FENATRADO, la Federación de los Transportistas de Vehículos Pesados, se va a la huelga a partir de mañana, a partir de las 6 de la mañana. El motivo es el abusivo alto precio de los combustibles. 30.000 camiones serían paralizados a todo lo largo y ancho de la República Dominicana. En la RD se prohíbe vuelo por aviones que tengan característica del que se estrelló en Etiopía. Jueza Miriam Germán no acepta disculpa del Procurador General de la República. Se agudiza la crisis en el sistema judicial dominicano. Oposición dice que pretenden mantener politizada la Suprema Corte de Justicia y otras cortes. El movimiento Marcha Verde se solidariza con la magistrada Miriam Germán. Se caldean los problemas a lo interno en el Partido de la Liberación Dominicana entre la tendencia de Leonel Fernández Reina y Danilo Medina. Estas y otras informaciones la daremos a conocer en detalle en el transcurso de la programación. Adelante, Bolívar. Bien, gracias a Maricefa Reyes. Buenos días a Luis Díaz, que ya está con nosotros también. Teresa López, gracias, buenos días. Buenos días, Juana Tejada, por acompañarnos. Ángela La Felicidad García, gracias por acompañarnos. Buenos días. Hoy vamos a comenzar. Ayer hubo un fuerte blackout al sistema de internet a nivel mundial. Y esto trajo como consecuencia prácticamente el que sacaran al planeta desde Estados Unidos hasta Nueva Zelanda. Estuvo en el suelo por varias horas, unas 8 horas, el sistema de internet que tiene que ver con las redes sociales. Afectó a Facebook, Instagram, WhatsApp, parte de Twitter. YouTube también sufrió en el apagón cibernético de ayer. Aunque la gente de Facebook todavía hoy mantienen la postura de que no fue un ataque DDoS, o sea, no fue un ataque de hackers, sino que fueron problemas internos que tuvieron las máquinas para leerse una con otras y que tuvieron los nodos para encontrar la información. Demostró lo de ayer que un apagón cibernético va a dejar el planeta fuera de frecuencia, porque ya todo está dependiendo de la tecnología. Y me recordó lo de ayer, algo cuando el presidente Balaguer le llevaron por vez primera las computadoras en uno de sus últimos gobiernos y le dijeron que había que botar todos los papeles viejos y los archivos de aluminio que se usaban en la República Dominicana. Y recuerdo que el presidente Balaguer, a quien le informó de las computadoras, él le preguntó cuál era la misión de la computadora y el señor le explicó lo que se iba a lograr con las computadoras. Y el presidente Balaguer le dijo, está bien, eso es avance, pero no me boten ni los archivos de papel, ni me destruyan los archivos de aluminio. Créese algo en el subterráneo del palacio y métalo todo ahí, para que después no tengamos problemas cuando se vaya la luz. Un día se fue la luz y se quedaron las computadoras fuera de frecuencia. Balaguer llamó otra vez al ingeniero y le dijo, se lo dije, recurre otra vez al aluminio, que ese es el que no falla.
La moraleja en esto, que por estar en la computadora vamos triturando todos los documentos, todos los archivos de papel y se pierden cantidades de cosas. Esa experiencia con el doctor Balaguer me trae a mí también a la mente que muchos de mis amigos me preguntan que por qué yo manejo tantos papeles viejos y tanta información que no aparece. Es precisamente porque yo aprendí del doctor Balaguer a guardar los archivos de papel. Entonces, lo que más me interesan, yo no lo tiro a la basura, yo lo guardo. Lo voy empapelando, lo meto en maletas o lo meto en caja. Ocupan espacio, pero en momentos determinados son sumamente importantes. Con lo que pasó ayer, medio mundo quedó sin contacto, sin poder escribir, sin poder buscar nada, sin poder mandar una fotografía. Y encima de eso, un grupo de desalmados lanza una alarma de que mandaran 25 mensajes a sus seguidores porque el internet, el Facebook lo iba a sacar. Falso de toda falsedad. Yo vuelvo y repito lo que le vengo diciendo por años a mis seguidores. No se lleven ni siquiera de las notas que yo pueda publicar. Si usted no está consciente de una información, si su corazón le dice que eso no es así, vaya a contrastar fuentes. Le he dicho en reiteradas oportunidades que Google no es la única fuente de investigación que hay en el internet, que hay cantidad de tetrabuscadores, tetra y mega buscadores, metabuscadores. Y le he hablado de Facebook, y le he hablado de YouTube, de Yahoo, y le he hablado de Dogpile. Se lo he dicho muchas veces, ayer quedó demostrado. Ayer hubo una loquera cuando comenzó a estabilizarse el internet. Fue más grande el terremoto de la desinformación que lo que había acontecido en las 8 horas que trabajaban los muchachos de Facebook y de Google y del sistema de ingeniería, del sistema de internet. Entonces yo vuelvo y les repito, si ustedes no ven un comunicado masivo, que donde quiera que usted se mueva está arriba, no abajo, que usted tira y baja, no, que se queda estático, un mensaje emitido por la oficina central o por el presidente de Facebook o el presidente de YouTube o el presidente de Google. Si ustedes no ven eso, no le hagan caso a ese tipo de cosas, porque cada vez que usted manda 25, esos mensajes que se hacen virales en segundos, se mandan para rescatar los nuevos seguidores que llegan a sus plataformas, sea en Twitter, sea en Facebook, sea en YouTube, sea donde sea, hasta en Snapchat. Entonces, como todos los días están entrando millones de personas y pasan este tipo de cosas como la de ayer, alguna información se pierde. Y lo que hacen los hackers, que te tiran este tipo de alarma falsa para que tú te aloques por falta de conocimiento y por falta de investigación, y tú comienzas a hacerle el juego a ellos. Yo le pregunto a ustedes, de los miles que me siguen a mí, ¿cuántos de ustedes recibieron esa nota que saliera de mi máquina? Que saliera de mi perfil. Nadie puede decirlo. Nadie. Porque la primera persona que yo... Hay 4 o 5 personas que yo la tengo como parámetro. En esos casos. Por ejemplo, una cosa así, el primero que yo le mando una información es a David, porque es el anchor que está conmigo en el proceso. Una segunda persona que le mando es Máximo Padilla. Una tercera persona es Víctor Morissette. Una cuarta persona es Oscar Díaz Mireles, porque mantengo una comunicación con él estrecha. Pero antes de yo mandarle a ese grupo mío, a mi primer círculo, lo que está aconteciendo en el mundo de la tecnología, yo primero me asesoro con la gente de Google, pasando a través de quién, de un gurú de Google que es Anthony Ward. O sea, si tenemos una persona adentro, ¿por qué tenemos que estar inventando afuera? No, vamos a ver qué es lo que está pasando. Óyeme, hay esto. No, eso no es cierto.
Si no tenemos comunicación, usted no puede conseguir una información rápida mía porque yo estoy también imbuido dentro del mismo caos que ha producido la tecnología. Entonces yo lo que le estoy pidiendo a mis seguidores, a mí no me interesan los demás que no son míos, que no sean loros, que no se conviertan ustedes en papagayos. Si no hay una información y usted se le fue el internet y quedó loco porque no pudo mandar una carta, porque no pudo hacer una llamada, porque no pudo subir una fotografía, porque no pudo subir un video, y el internet se estabiliza, entonces usted se va a los buscadores, a los metabuscadores, a los tetrabuscadores, y procede a investigar. Si hay un caso como esa supuesta carta que se está enviando, y usted no ve esa carta escrita en Reuters, no la ve en AP, no la ve en France Press, no la ve en Eco News, no la ve en New York Times, New York Post, Daily News, en RT de Rusia, en Prensa Latina de Cuba, en Prensa Latina de Puerto Rico, no la ve en los periódicos más importantes del planeta, entonces es una noticia falsa. Porque si el que más se mueve ahora mismo es Twitter y Facebook, lo más prudente es que esos medios den la información primero que todo el mundo, incluso al compás de la información que puede emanar de las oficinas centrales de estos nodos universales. Entonces, ¿por qué usted tiene que hacerle el juego por no querer coger 2 minutos, ir a la misma red e investigar? Hay páginas que son especializadas en dar información sobre el ciberespacio. Entonces vamos a tener esas páginas en los sistemas que tienen que ver con nuestra computadora. ¿Cuál es ese sistema? Las favoritas, el bookmark. Busque páginas, se cayó internet, se cae internet, ahí le van a salir todas las páginas que son especializadas en eso. Con las estadísticas, qué hora salió, qué está pasando, le va a salir el mapa de los sitios que están afectados. Entonces usted lo tiene en su favorito. Llegó la información, llegó el internet, entonces usted va a esas páginas y esas páginas le van a decir, está pasando esto y esto, está emitiéndose una carta por esto. No sabe inglés, no sabe inglés, no sabe ruso, no sabe chino. Pues usted va y busca un traductor. Ahora mismo el traductor de Google pasó de ser un traductor común y corriente a ser un traductor humanoide. No quiere usar a Google, use a DILP. No quiere usar a DILP, use el traductor de Yahoo, que son casi perfectos. Hablan el español y el idioma que usted le ponga, casi perfecto. Entonces, váyase a esas páginas internacionales, copie y pegue ese texto en uno de esos traductores. Y así usted no está haciéndole el juego a un paquete de gente, porque no todo el que tenga el internet sabe de internet. No todo el que tiene una computadora sabe de computadora. No todo el que tiene una página es periodista. No todo el que anda jodiendo en Messenger es un comunicador. Nosotros lo que la mayoría somos perdedores de horas. Somos mulas que nos han momizado. Estamos momizados y pasamos horas muertas, pero no estudiamos los secretos del mundo de la computadora. Entonces yo le pido de favor a lo mío, a los que me siguen a mí, que antes de ustedes replicar una nota que le llegó de quien sea, contrasten fuentes. No es verdad que YouTube, Facebook, Twitter han lanzado una proclama anunciando que si no se comparte con los seguidores determinada información, ellos te van a sacar. ¿Por qué no es verdad? Porque cada 100 personas que usted tiene en sus seguidores, cada 100 le representa por minuto a Facebook, a Twitter, a Instagram, millones de dólares. Y ellos no van a perder una persona que tenga 5 o 10 mil personas que le sigan. Simple y sencillo, eso es matemática. Y si ustedes quieren ver lo que le digo, observen, cojan en Facebook, activen un video y observen qué tiempo tarda el video para que te metan el anuncio. Un anuncio que te ponen
te dice en tantos segundos pasa el anuncio. 13 segundos de anuncio, 7 segundos de anuncio. Entonces, si somos 900 millones de personas dentro del internet y cada uno tenemos 100 personas que nos siguen, esa publicidad masiva la van a matar porque se le fue el internet. Imposible. Usen la lógica, please. Usen la lógica. Supongo que en Dominicana, David, fue un demonio ayer también eso, porque allá son los más alarmosos de todo lo que hay en el internet, en el mundo. Pero ha sido muy oportuna, Bolívar, esa explicación que tú das. Y más del crédito que tú tienes, porque tú tienes muchos años en estos asuntos, en estos menesteres. Claro. Y tú conoces bien claro lo que es la aldea global, que está controlada precisamente por este sistema de comunicación masiva. De comunicación masiva a través del internet, a través de estas grandes compañías multinacionales que se mueven por todos los continentes que constituye el planeta Tierra. Muy bien, muy muy clarecida eso que tú haces, y te felicito, porque hubo mucha desinformación ayer, mucho nerviosismo por parte de la gente que desconoce este estado de cosas y cómo están controladas también por los muchos oportunistas y trepadores que también se valen de las redes sociales, claro, para hacer daño. Pero nosotros estamos para eso. Econews Prensa Internacional está para eso, para también orientar a nuestros usuarios, para orientar a los que nos siguen a través de esta programación. Gracias, Bolívar, por esa aclaración que tú haces. Bien. Otra nota, ya saliéndonos de ahí, quiero que ustedes estén claros en esa parte. No tomen ninguna acción. Recuérdense que hay también una guerra cibernética entre Rusia, China y Estados Unidos. Pero aparte de eso y de lo que pasó ayer, recuérdense que hay una guerra con Venezuela. Se está usando tecnología. Hay un problema con el avión este 737X. Eso es tecnología. Hay un ataque y un asunto de pruebas del avión F-22. Eso es tecnología. Entonces te pueden crear un blackout de par de horas para poner las bocas de la información en una sola línea. Por eso que no podemos adelantarnos. Solamente les pido que analicen cada cosa, cada paso que ustedes vayan a dar. Ya el internet no es como en los años 90, en el 94 cuando comenzaba, que era todo abierto. Ya todo está controlado. Y yo le pongo un ejemplo. Ayer, en medio del rigor del apagón del internet, a mí me llega la gente del cable. Yo uso cable en mi conexión de internet. Y cuando me toca la puerta, es el técnico y me dice: mire, hemos llegado porque estamos cambiando todo el sistema de internet y de cable. Y le digo: pero yo no he llamado a la compañía, yo estoy cómodo. Me dice: no, mire aquí la norma, mire aquí la regla, usted se le mandó una carta en tal fecha. Me presenta la carta y ciertamente la carta había llegado. ¿Qué buscaba el señor? Me dice: este wifi que usted usa es viejo. Esta máquina que es de la compañía Spectrum es vieja. Nosotros venimos a cambiársela para que usted use el 5G. Yo le digo: no, pero que yo no he hecho ese pedido, ni voy a pagar más dinero que lo que estoy pagando. Bueno, pues me dice: llame a la compañía. Llamo a la compañía y ¿qué me dice la compañía? Que no, que ellos estaban cambiando todo el sistema del 5G. Ok, voy más rápido en la conexión, pero tengo más control. Y todo se va a controlar por ahí. O sea, antes de ayer la ciudad de Nueva York emite una resolución vía alcaldía para poner 50,000 cámaras más en las calles de la ciudad. Entonces, si tenemos 190,000 cámaras en Nueva York y van a tirar 50,000 cámaras más, ¿usted cree que no le van a controlar hasta los panties, a las mujeres y los calzoncillos a los hombres? Y si te meten el 5G dentro de la casa, y más ahora que las últimas computadora y pantalla de televisión están llegando con circuitos integrados que te ven todo en la casa, los juguetes de los muchachos con circuito integrado en miniatura que uno no lo puede ver. Entonces tienen que tener más control con lo que escriben
más control con lo que dicen y más control con lo que ustedes comparten. Más control con lo que comparten. Observen cuánta gente está recibiendo los mensajes de ustedes. Hace 2 años, cientos de gente nos seguía y ahora los que nos siguen son 25, 15. No llegamos a 100 personas. Porque todo está estreñidamente controlado. Totalmente controlado. Y cuando dan las 8 de la noche, es que el internet se pone lento. Porque la misión de ellos, la única misión de ellos ahora es que la gente abra las cámaras. Porque le permiten una serie de cosas y de sonidos que se hacen. Porque la mayoría de cámaras están dentro de los cuartos. Están dentro de las salas. Entonces, todo el camino conduce a la televisión virtual. Y ellos tienen todos sus cañones puestos ahí a la televisión virtual y a los traductores para controlar el planeta. Pero bien, eso se lo dejo de tarea. Es un capítulo largo que tenemos que tomar en cuenta. Anoche fue asesinado a tiros aquí en Nueva York el jefe mafioso Frank Boy Cali, líder de la familia Gambino. El capo de 53 años recibió al menos 6 disparos en el pecho. Los Gambino llegaron a ser considerados la mayor organización criminal de Estados Unidos. Aunque los medios de Nueva York han sido muy tímidos con la información, nosotros logramos rápidamente, porque nos llamaron personas del área donde se escucharon los tiros y luego el montaje de los militares de la policía del New York Police Department, y nos informaron que era que habían matado a alguien de los Gambino. Fuimos rápidamente a los periódicos americanos y el New York Post fue el único que le dio seguimiento a esto, y luego le dio seguimiento el Daily News. Pero hoy en la mañana, ese acontecimiento pasó a las 9:20 de la noche de ayer. Fueron 6 disparos llegando a su casa. Estaban dentro su esposa y sus hijos. Dice que hacía más de 3 décadas que no se vivía una escena así en Nueva York. Y lo que para nada esperaban los vecinos de Hilltop Terrace en Staten Island es que el crimen haya sucedido en un barrio tan tranquilo. Pese a ser conocido por la influencia de la mafia, Francesco Cali, un conocido capo de la familia Gambino, fue asesinado a balazos frente a su domicilio. Su familia se encontraba en el interior en ese momento. El tiroteo tuvo lugar cerca de las 9:30 horas del miércoles en la costa atlántica estadounidense. Cali recibió 6 disparos en el pecho. Se le dio por muerto en el hospital. Al amanecer, la policía de Nueva York seguía buscando al sospechoso del asesinato y el arma que se utilizó en el crimen. Se sabe, según los testigos, que fue arrollado por una camioneta tipo pick-up de color azul que se dio a la fuga. La foto que circula de Frank Boy Cali se alía, es de cuando fue arrestado en el 2018. Entonces sirvió 16 meses de cárcel por extorsión. Se cree que se puso al frente de la familia de los Gambinos hace 4 años. Hay que remontarse a 1985 para encontrar con un incidente similar. Entonces, ese fue el asesinato de Paul Castellano en la puerta del restaurante Spark Strike House aquí en Manhattan. Aquel asesinato lo ordenó John Gotti, que luego moriría en la cárcel, en su ascenso para tomar el poder de la organización. Gotti fue detenido a finales de 1990 gracias a la colaboración con el FBI de su segundo al mando, Salvatore Gravano, una relación que provocó la caída de varios capos. Esta conexión también fue perjudicial para los Gambino, ya que con el tiempo provocó la pérdida de gran parte de su poder. La figura de su nuevo jefe atrajo a la prensa y en consecuencia investigaciones judiciales. La familia Gambino, una de las 5 que integran la Cosa Nostra de Nueva York, llegó a ser considerada la mayor organización criminal de Estados Unidos. Se dedicó a todo tipo de actividades delictivas,
hasta su caída en desgracia a mediados de la década del 90 por los golpes de las autoridades. Cuando Castellano fue asesinado, el clan contaba con más de 300 miembros, 2.000 socios e intereses en el textil, la retirada de basura, la construcción y los préstamos ilegales. Fran Boy Cali, de 53 años de edad, estuvo involucrado desde joven en la mafia, fue arrestado en el 2008 tras las autoridades asestar un duro golpe al crimen organizado en Nueva York y Sicilia. La operación resultó en la detención de 77 personas a ambos lados del Atlántico, incluidos jefes de los clanes italoamericanos Gambino e Inserilo. La muerte de este hombre anoche levanta otra vez la violencia, porque desde el 85, como le he planteado, que John Gotti mandó a matar a Paul Castellano y estuvo cerca, después se determinó eso, estuvo cerca de la muerte para cerciorarse de que habían matado al padrino Castellano. Desde el 85 y después que el ex fiscal de Nueva York, el ex alcalde también, Rudolph Giuliani, desmantelara a la Cosa Nostra, no había acontecido nada, salvo la muerte de John Gotti, que muere de cáncer en el estómago, en una cárcel de Estados Unidos, en las afueras de Estados Unidos. Y anoche, pues, la ciudad fue sorprendida con la muerte de este hombre de 53 años, que era considerado el non plus ultra de la mafia neoyorquina de los últimos tiempos, muerto el rey del teflón. Es lo único que hay, algunas fotografías de la policía en el área, la prensa no se ha hecho eco de esta muerte, y así anda la situación por los lados de Nueva York. Las noticias que ruedan son sosa, no hay ningún tipo de información, uno llama al departamento de prensa de la policía aquí, dicen que están investigando, que no hay ningún tipo de información al respecto, y esa es la realidad de lo acontecido anoche. Trabajamos por un periodismo de nivel en CTV Radio. Estamos donde quiera que estés. Seguimos sobre la marcha. A ver, David, ¿cuál es la situación en Dominicana? Bueno, la situación en Dominicana es que mañana se paraliza prácticamente el transporte de carga y descarga de alimento y de otros suministros en todo el territorio nacional. La Federación de Transportistas Penatrado, parece que tiene pautado para las 6 de la mañana dicho paro, y el objetivo que ellos persiguen es que el gobierno dé una explicación del por qué los combustibles están tan elevados. Esa es una lucha que viene arrastrándose desde hace varios años en la República Dominicana. Y el gobierno se ha aprovechado del alto costo de esos combustibles para suplir otras cosas de su control de carácter político, lo que ha sido denunciado por parte de la FENATRADO, de la Federación Nacional de Transporte en la República Dominicana. A ese hecho podrían también agregarse o solidarizarse otros grupos que han tenido la misma posición que FENATRADO. No es posible que un galón de GLP, de gas, que es el que sirve para la cocina, para la madre de familia, esté tan elevado a 100 y pico de pesos, cuando debió haber estado, qué sé yo, en unos 45 o 50 centavos de peso dominicano. Sin embargo, nadie sale en defensa de la mayoría de este pueblo que tiene que consumir su alimento diario. Y ese combustible también es uno de los más caros que hay en el país. Okay. Todo esto crea una situación
donde ya varios sectores que se sienten afectados por la medida económica asumida por el gobierno dominicano, el gobierno central, ha creado esto, que ustedes van a observar a partir de mañana. Primero, la paralización del transporte de carga y de descarga, y luego esto se sumarían entonces los transportistas de pasajeros y otros sectores ligados también al tránsito en todo el territorio nacional. El gobierno tiene que arribar a un acuerdo inmediato con esos sindicalistas y con esos sectores para evitar que esto se desencadene en una situación de protesta permanente en todo el territorio nacional. Eso por otro lado. Por otro lado, es el caso también Bolívar, que viene aquejando y que viene afectando lo que se llama el sistema de justicia en la República Dominicana. Cuando usted observa que las altas cortes están en disputas, en una actitud politizada prácticamente de un sector tan importante que debería de tener lo que se llama cierta delicadeza en el manejo de emitir juicios y este tipo de cosas. Sin embargo, hoy observamos que el Procurador General de la República, quien representa los intereses del oficialismo, enfrenta a una juez que por más de 40 años ha dado muestra de pulcritud y de ser una mujer proba en esos menesteres. Y esto ha causado ya una especie también de polarización en cuanto a la opinión de si ella debe de responderle punto por punto las aceleraciones que hizo en franca violación al Consejo Nacional de la Magistratura el Procurador General. Entonces esto ha creado una situación muy difícil y muy tirante en el sector de la justicia, que es el tercer poder más importante del Estado Dominicano. Pero ese poder tiene que mantener su neutralidad ante las situaciones de carácter político. Y es todo lo contrario. Ahí lo que más se observa es una politización de los criterios con los cuales se pretende elegir los nuevos jueces o confirmar a algunos jueces de ese poder. Parece que la oposición tiene muy pocas cosas que hacer dentro de ese sector que se llama el Consejo Nacional de la Magistratura, porque todo está controlado por el Poder Ejecutivo, entiéndase, por el Presidente de la República, que a la vez es el Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. Claro. La lucha entre la magistrada Germán y el señor y el magistrado Rodríguez, en la medida en que van transcurriendo las horas, se observa que se agudiza aún más. Varias organizaciones jurídicas, incluyendo el Colegio de Abogados, FIGE y otras organizaciones más, ya se han pronunciado al respecto, porque esto ha creado un descontrol absoluto a todo lo largo y ancho de las primeras instancias, las cortes departamentales y las altas cortes que funcionan en la ciudad capital dominicana. Eso es lo que hay más o menos. Y en cuanto al asunto de la sequía en toda la región norte del país, en toda la cordillera septentrional y central, ha afectado grandemente el ganado, hasta el extremo de colapsar ese sector. No han recibido la ayuda del Ministerio de Agricultura y están al grito los campesinos y esos productores de leche y de carne de ganado. Hay problemas serios, ya que el suministro de agua ha bajado en un 60% para el suministro a las grandes ciudades, entiéndase, la ciudad capital, en la misma ciudad de Santiago. Ya se han originado algunas protestas en comunidades como Baní y Asua, donde el agua prácticamente ha desaparecido de los hogares. Y eso ha creado una situación también muy difícil, y la población se siente muy
muy temorizada porque no hay respuesta por parte del Instituto de Hidráulico que tiene que ver con el suministro de agua o de darle las informaciones necesarias a la población en cuanto a eso. Eso es lo que tenemos por ahora de las situaciones más importantes que se dan en este lado de la isla de Santo Domingo, República Dominicana. Un recorrido por el planeta con la noticia de actualidad. Bien, todo eso está sumamente bien. Un informe completo de la situación en Dominicana. Vamos ahora a pasar revista. Contaminación química. Escuchemos. A pesar de que se han hecho compromisos para maximizar los beneficios y minimizar la huella de la industria química, distintas sustancias continúan siendo liberadas al medio ambiente en grandes cantidades y se encuentran en el aire, el agua, el suelo, los alimentos y los seres humanos, advierte un nuevo informe de ONU Medio Ambiente. El estudio publicado en Nairobi, donde este lunes ha comenzado la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, asegura que se requieren medidas urgentes para reducir el impacto adverso de los productos químicos y evitar un daño aún mayor a la salud humana y la economía, alertando que la producción química actual de 2.300 millones de toneladas se duplicará para 2030. El informe resalta que a pesar de que los tratados internacionales e instrumentos voluntarios han reducido los riesgos de algunos productos químicos y desechos, el progreso ha sido desigual y las brechas en su implementación continúan. Según la Organización Mundial de la Salud, los productos químicos se cobraron 1.600.000 vidas solo en 2016. Además, la contaminación química también amenaza una gama de servicios ecosistémicos. Por ejemplo, se ha descubierto que los pesticidas tienen un impacto negativo en los polinizadores. El uso excesivo de fósforo y nitrógeno en la agricultura contribuye a crear zonas muertas en el océano y los productos químicos utilizados en los filtros solares ejercen presión sobre los ecosistemas de los arrecifes de coral. ONU Medio Ambiente asegura que los beneficios de eliminar o reducir el impacto de los productos químicos se estiman en decenas de miles de millones de dólares anuales. El informe asegura que los gobiernos están tomando medidas reglamentarias sobre muchos productos químicos, algunas empresas están impulsando estándares de una gestión sostenible en la cadena de suministro y los consumidores han aumentado la demanda por productos y métodos más seguros. Ampliar estas iniciativas no solo protege la salud humana y el medio ambiente, sino que también brinda beneficios económicos de decenas de miles de millones de dólares anuales, asegura el estudio. Este lunes arrancó con un récord de participación en la capital de Kenia, la cuarta asamblea de la ONU para el medio ambiente, donde anualmente se toman decisiones para dirigir a la sociedad global hacia un futuro más sostenible. Más de 4.700 jefes de Estado, ministros, líderes empresariales, altos funcionarios de la ONU y representantes de la sociedad civil se reunirán hasta el próximo 15 de marzo para negociar distintos proyectos de resolución referidos a soluciones innovadoras para los desafíos ambientales y la producción y el consumo sostenibles. Al inicio de la asamblea este lunes se rindió un minuto de silencio por los trabajadores de la ONU que se dirigían a Nairobi para participar de la reunión y fallecieron en el accidente del vuelo de Ethiopian Airlines que se estrelló con 157 personas a bordo al salir de la capital etíope Addis Abeba. Laura Quiñones, Naciones Unidas, Nueva York. Hay señales de muy buenas emisoras surcando el éter. Aunque tú estás conmigo, gracias. Seguimos sobre la marcha aquí en El Mundo al Instante. Vamos a ver, ¿qué más vamos a ponerle a ustedes? Hay un problema en Cuba. Crece la crisis allí, veamos. El desabastecimiento de alimentos en todo el país es todavía más crítico en poblaciones del interior. Este es el testimonio desde Jobabo, Las Tunas, de Lariusca Molina. No hay huevo, no hay harina para hacer pan, uno no puede ir a buscar ni un pedacito de carne de cerdo, es que no hay nada, ni sabe lo que es nada, nada, todo desabastecido. Y la gente en la calle hablando, pero hasta ahí. En Jibara, Holguín, el residente Julio Cuesta expresa que no hay aceite vegetal, pollo y productos de aseo. Llevamos 3 meses en que el desabastecimiento de aceite existe también con otros productos como el pollo, pasta dental, desodorante. Las colas son tan grandes que muchas veces tienen que solicitar los empleados de las tiendas la presencia de la Policía Nacional. Y en Caibarien, pueblo de pescadores en el norte de la provincia de Villa Clara, el precio de los productos del mar es aún mayor que el de la carne de cerdo, dice Armando Antonio Pérez. Están más caros que la carne de porco. Hace mucho más de un mes que no hay aceite en todo Cayarín. El huevo está hace rato muy perdido. La carne de cerdo ahora mismo se está cotizando a 50 pesos moneda nacional, equivalente a $2 de la libra. ¿Cuándo se puede encontrar?
Desde Guantánamo, la provincia más pobre de Cuba, la falta de harina está produciendo una escasez de pan, entre otras limitaciones, comenta Anderley Guerra Blanco. Ayer en la tarde, en una salida que hice, me topé dos panaderías, colas inmensas, esperando la poca producción que se realiza y la mayoría se queda sin adquirir el producto. El pollo ha desaparecido. La crisis económica que atraviesa Cuba se agudizará en los próximos meses y, de no abrirse a un sistema de mercado, el país podría caer en un nuevo periodo especial, pronostica en un reciente estudio la consultora sobre inversiones en la isla de Habana Consulting Group. Tomás Cardoso, Radio Martí. Seguimos en Cuba, gracias a Tomás por el informe que nos envía desde Radio Martí. Condenan a rapero en Cuba, escuchemos. El rapero Michael Castillo, el Osobo, detenido en la prisión habanera de Valle Grande hace ya casi 6 meses, podría enfrentar hasta 3 años de privación de libertad por el supuesto delito de atentado, confirmó su tío Orestes Pérez desde la capital cubana. Le piden 3 años. Ahí le habían puesto una multa. Le quitaron la multa y lo metieron preso. Ellos son los que mandan. Aunque aún la fiscalía no ha señalado la fecha del juicio, sus familiares y amigos tienen poca esperanza de que se haga justicia. Ahora fue que pudo ver el expediente, aparte que no podrá hacer mucho porque la ley está en manos de la seguridad del Estado de otra forma, ¿no? Yo creo que eso es una operación de inteligencia de la seguridad del Estado, que tratan de desacreditar a los artistas independientes. Dijo la escritora y periodista independiente Yania Suárez. Eso se había sellado y entonces después del concierto en la madriguera donde se protestó contra la 349, a los 2 días lo encierran y le dicen que le van a revocar la multa y que lo van a acusar de atentado. En una carta dirigida a Suárez, el músico asegura que ahora tiene un problema muy grave con el sistema porque las atrocidades que ha enfrentado en este tiempo no están muy lejos de darle la mano al fascismo alemán. En el tiempo que lleva en la cárcel, el músico ha escrito un nuevo disco que ha titulado Contra la dinastía Castro, La Metamorfosis. En el mismo centro penitenciario de Valle Grande también se encuentra recluido el rapero Lázaro Leonardo Rodríguez Betancourt, Pupito en sí, por su activismo en la campaña pacífica contra el decreto 349, según han denunciado artistas y activistas. Yolanda Huerga, Radio Martí. Gracias a Yolanda Huerga. Vamos ahora, amenazan a sacerdote yoruba también en Cuba. El interrogatorio duró prácticamente casi 3 horas. Amenazas por el activismo, que no podía seguir haciendo trabajo, que no podía hacer denuncias. Amenazas por el activismo y la participación que él tuvo en la pasada campaña del Yo No Voto en contra de la falta constitucional, que puede ir a prisión. Por la participación destacada que él también desempeña en la Academia Julio Machado, que no podía participar en las academias, una cosa absurda. Una cosa absurda, dice la cubana. Martillo y Clavo TV, emitiendo desde Nueva York. Gracias por acompañarnos en esta mañana del jueves 14 de marzo a los compañeros Ángela La Felicidad García, Gisela Sánchez, María Cristina Alonso, Milenita Altagracia Ruiz. Dice Milenita, yo tengo un archivo personal de 10 años atrás en el tiempo. Por eso mismo, María Cristina Alonso, buenos días, mi querido hermano en Cristo y amigo. Muy interesante tu programa, como siempre. Gracias, María Cristina. Ángel Grullón, gracias, hermano, por estar ahí. José Julio Guzmán, maestro, gracias por acompañarnos. Mayra Rosado, gracias, Mayra. Buenos días, Fabia Vidal, Pilar Santos. Buenos días, Jay Bautista, Ana Josefa Gutiérrez. Gracias, buenos días por acompañarnos, Pablo Rodríguez, César Núñez, Jay Bautista. Boli, el Departamento de Justicia califica uno de los mayores fraudes y sobornos en el caso de admisión a universidades prestigiosas, donde se pagaron más de 25 millones en sobornos para que sus hijos popis fueran admitidos. Hay mucha gente arrestada, ricos sin cerebros. Ese dato no lo sabía, Jay. Hay que caerle atrás. Carlos Perdomo, gracias, maestro. El amo absoluto de la radio dominicana, el cantalibre. Qué bueno que ustedes están ahí con nosotros. Sigue la crisis en Venezuela. Se ha mejorado el asunto del apagón prácticamente. Tienen todo controlado, según Maduro.
Él dice una cosa en Caracas, los venezolanos de las afueras dicen otra. Ayer el padre Palmar, una de las piezas más simbólicas en contra del chavismo, que tuvo que irse al exilio, no le llama papa al Papa Francisco, sino que le llama Bergoglio. No lo categoriza. Y yo ayer, hablando con el amigo Danny Rojas, que me llamó para indagar sobre el problema del internet, me tocó el tema del Papa. Y yo le decía que nunca en mi vida yo había sentido tanta indignación ni tanta animadversión contra un hombre de multitudes como es el Papa. Qué feo se ha portado el Papa, qué mal lo ha hecho con el caso de Venezuela. Qué hipócrita, qué cara de peo se ve el Papa Francisco. Dice el padre venezolano, el padre Palmar, que la neutralidad del Papa Jorge Mario Bergoglio es cómplice, y yo lo creo. Yo nunca, de lo que tengo uso de razón, y tuve mucho tiempo en iglesias cristianas, llegué casi a ser pastor evangélico. Cogí los cursos y todo, y hasta que fui a Argentina en una misión y vi algo que no me gustó, le dije al grupo de pastores con los que fui que no contaran más conmigo, porque el Cristo que yo buscaba era el Cristo de Palapagüina. Y el Cristo de Palapagüina era el Cristo y es el Cristo que da pan al hambriento, agua al sediento y esperanza al desesperanzado. El Cristo de Palapagüina fue el que se dio a sí mismo para defender los pobres y terminó en un madero por todos nosotros. Y que el Cristo que se predicaba, le decía yo a esos pastores en el trayecto de Buenos Aires a Nueva York, y que el Cristo que ellos estaban predicando era un Cristo mamón. Mamón en la Biblia es el Dios del dinero. Y así vemos cómo en los últimos tiempos la mayoría de pastores están más pendientes al diezmo, a buenas casas, a buenos carros, buenos trajes, buenos relojes y buenas comidas. Pero lo último que están haciendo es predicar el mensaje cristocéntrico que emanó del muchacho que salió de Nazaret. Cuando yo leo al padre Palmar y cuando leo a María Corina Machado de Venezuela, mandarle una carta ayer al Papa, y veo el silencio de este tunante, digo, pero ven acá, y este es el Cristo que este falsario de la fe predica. Se puso mudo. Yo sé que hay mucha gente en el cristianismo, hay muchos católicos, hay muchos defensores del Papa Francisco, y de hecho yo lo tengo en el muro. Él no era papa, era un simple cardenal cuando él comenzó con nosotros como gladiador. Y no hemos cruzado cartas las pocas veces que él ha entrado al internet después del papado. Pero lo que el Papa está haciendo con el poder que tiene, manteniendo el silencio contra Venezuela, eso no tiene perdón de Dios. La misma iglesia católica venezolana se ha mantenido al margen del problema. Ayer, aquí en Estados Unidos, se emite una resolución de los demócratas que le recuerda la 1014, le recuerda esa resolución al presidente Donald Trump, que no puede haber una invasión militar a Venezuela de Estados Unidos si no pasa por el Congreso. Y están llevando a este país a un genocidio
por inanición, por hambre. Hay una doble, triple y hasta cuarta moral que se está aplicando. La están aplicando el Grupo de Lima, las Naciones Unidas, la FAO, los demócratas de Estados Unidos, Francia, Alemania. Y cuando usted hace un análisis a profundidad, se encuentra que el más llamado a defender a los pobres es el Papa Francisco, y es el que más de espalda está de la realidad de Venezuela. Se ha vuelto como medio come mierda el Papa. Y se ha hecho el loco el Papa, parece dominicano. Ni toca en las homilías dominicales. Ni lo toca el caso de Venezuela. Con razón, el padre Palmar, que es otro revolucionario rebelde de la iglesia, como el padre dominicano, el padre, ¿cómo es que se llama, David? Que de Moca. Cruz. El padre de Moca. Rogelio Cruz. El padre Palmar y Rogelio Cruz vienen de la misma escuela, de la escuela del Cristo de Palapagüina. Dice el padre Palmar: Jesús nunca se quedó en su despacho. Expresó siempre su sentir en favor de los pobres. Y es verdad, Jesús nunca se quedó en su despacho. Y lo demostró con Lázaro. Y lo demostró con Talay Tumita. Y lo demostró con María Magdalena. Y lo demostró con los muchachos que le siguieron, aún traicionándolo. Pero el Papa de ahora, quiere que oren por él, pero él no ora por nadie. Y una palabra del Papa podría aliviar en gran medida la situación de Venezuela. El Papa no se le asemeja ni por los tacos, ni por los clavos raídos de los tacos de los zapatos del Papa Juan Pablo II. Y yo vuelvo y retomo el caso Polonia. Cuando Juan Pablo II llama al ex Walesa a capítulo y le dice cuál era el camino a seguir para liberar a Polonia e incluso derribar el muro de Berlín. No tiene sentido el silencio de la Iglesia Católica en la persona del Papa Francisco. No tiene sentido ese silencio. Como no tiene sentido la postura blandengue y mantequillosa de los que dicen apoyar a Venezuela, viendo día a día y minuto a minuto lo que ese pueblo está pasando. Ayer, para ponerle la tapa al pomo, a la jefa de la Junta Central Electoral de Venezuela le llevan una cisterna completa de agua para llenarle su cisterna mientras ese pueblo anda buscando agua hasta de los ríos contaminados de Venezuela. Y todo es una mentira, y todo es un engaño. Y ahora le ponen sotana a los engaños, y a las mentiras le ponen tiaras. Qué mal se ha portado el Papa con Venezuela. Qué feo ejemplo está dando el Papa Bergoglio a la humanidad con su silencio. ¡Qué baboso se ha puesto el Papa con su silencio! No tiene perdón de Dios. No tiene perdón de Dios. Y actos como lo que asume el Papa Bergoglio son los que hacen que la Iglesia Católica pierda seguidores. Y ahora uno no tiene en quién creer. Y son cosas como esas, cuando se le da una patada por el trasero a los humildes, a los que necesitan un poco de aliento, un poco de amor, un poco de ternura. Los ay que está lanzando Venezuela son los mismos ay que pronunció el maestro Jesús
precisamente en el Sermón del Monte. Pero el Papa está de espalda a los problemas de la humanidad, porque le interesa más estar atento a la búsqueda de dinero para seguir aumentando el arca. Hipócritamente decir que está en contra de las violaciones de los sacerdotes a menores y no hace nada. Está más pendiente al telescopio Lucifer para ver si es verdad que hay una guerra intergaláctica cerca del Sol y de la Luna que a los problemas terráqueos. Mucha razón tiene el padre Palmar cuando le llama Bergoglio y no le etiqueta un sello que en el caso de Venezuela le ha quedado muy grande al padre argentino que tenemos, dizque como papa. Bolívar, la postura del papa no es más que el reflejo de la postura de la Organización de Naciones Unidas. Claro. No es más que el reflejo de la llamada Unión Europea. Unión Europea no es más que la postura de la Organización de Estados Americanos, OEA. No es más que la postura de un sinnúmero de personalidades que en todo el globo terráqueo debieron haberle buscado una salida armoniosa a la situación de Venezuela. Pero como todos giran alrededor de esas tres potencias que se llama China, Rusia y los Estados Unidos, muestran ese tipo de vacilación y de blandenguería, como tú bien señalas. Eso es lo que está ocurriendo. El problema de Venezuela, soy reiterativo, es un problema de intereses económicos, de intereses comerciales, y es un problema también de geopolítica. No os hagáis. Estamos constantemente señalando que las tres potencias tienen que ponerse de acuerdo para buscarle una salida a la situación que hoy padece el pueblo venezolano. Esa es la realidad. De ahí es esta actitud vacilante, esta actitud conservadora y a veces hasta cómplice, claro, de las diabluras que se están dando en ese humilde pueblo venezolano. Pero mientras los Estados Unidos, los rusos y los chinos no se pongan de acuerdo para buscarle una salida a ese problema, usted verá que el pueblo seguirá sufriendo y los bailarines, comenzando con el Papa y terminando con la Unión Europea, mantendrán bailando el mismo ritmo que le toque los rusos, los chinos y los norteamericanos. Claro, claro. Bien, terminamos por hoy el programa. Gracias, David, por estar ahí. Pasó rápida la hora. Vamos a ver qué pasa en el mundo este día, este jueves. Hay muchas cosas pendientes que quedaron ayer por el apagón y que hay que cumplir hoy para llenar cometidos laborales. Gracias por acompañarnos, David. Buenos días. Y buenos días, Bolívar. Un saludo para la diáspora nuestra en Montreal y en todos los Estados Unidos de Norteamérica. Gracias, Bolívar. Será hasta mañana. Bien, gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos mañana. Le dejo con parte del Sermón del Monte, Tesoros en el Cielo. Hay tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Si no, haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís se os volverá a medir. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano,
Desde Belfast, Rogelio Alonso. Río de Janeiro, Jean-Louis Boucher. Adriana Hauser, Naciones Unidas, Nueva York. Jorge Millares. Felipe Gómez, Bogotá. Jenny Navarro, Cartagena. Yuri Taylor, San Andrés. En la región central, Marielena Arpizar Ariosa. Carmelo Díaz Fernández, prensa sindical independiente de Cuba. Desde la ciudad de Tánic. Desde Huacho, Efraín Campos. Desde Radio Juliacán, Guadalupe Apata. Desde Yurimagua. Desde Radio Onda Azul, Puno. Desde Bagua Grande, provincia de Cubamba, Amazonas. Desde Piura, Ricardo Castillo. Y... desde Moquegua, a través de Radio Martillo y Clavo TV. Estamos donde quiera que estés.